La inversión es de más de 5.000 millones de guaraníes para instalar un sistema de alarmas y la red de distribución de agua para abastecimiento de equipos de extinción de incendios. También se realizará la remodelación de las instalaciones eléctricas en los diferentes bloques, ya que según los antecedentes, el cortocircuito es la principal causa de incendios en predios como el mercado de abasto por el alto consumo. La readecuación de los sistemas eléctricos de varios bloques y también un nuevo sistema hidráulico para el combate contra el incendio, ¿verdad? Vamos a tener bocas de incendio, ¿verdad? Con manguera prácticamente cada 25 o 50 metros, ¿verdad? En las 11 hectáreas. Realmente estamos muy contentos por este paso. Estamos trabajando también en la capacitación de la gente. Empezamos con los funcionarios, los bomberos nos están ayudando, ¿verdad? Cuerpo de bomberos. Y ahora queremos también para todos los permisionarios y clientes. El intendente Mario Ferreiro recordó la importancia de este trabajo tras el incendio que se había registrado en el 2017 del bloque C, donde aún continúan los trabajos y estará listo a mediados de este año. Recordó además el trabajo que están realizando con UNICEF para una asistencia integral para menores que están en el lugar acompañando a sus padres. En el 2017 ya habíamos sufrido el tremendo incendio del bloque C. Bueno, el bloque C se está construyendo renovadamente como se ha trabajado a través del cobro de la póliza del seguro y después también del consenso con los usuarios y permisionarios. No fue un camino fácil, pero ya tiene techo, ya se está equipando, ya estamos caminando hacia la recuperación de ese espacio. Por otra parte, no olvidemos también que con UNICEF estamos en proceso de culminación de nuestro centro de atención a la niñez y la adolescencia. Aunque parezca raro, un mercado de abasto también tiene esa problemática. Tenemos niños y niñas que corren peligro en este lugar, vienen acompañadas a sus padres, no tienen dónde quedarse y normalmente estaban casi abandonados en este predio. Hoy tendrán un centro modelo con asesoramiento de UNICEF, con el trabajo de nuestra área social, con educadoras profesionales y con personas de otras dependencias al cuidado de esos niños.